mucho, creo que varios puntos de la homilía. Hay que resaltar uno, la corresponsabilidad entre todos, enfrentar juntos todos los paraguayos de bien los desafíos que tenemos para transformar nuestra realidad o para mejorar nuestra realidad. Segundo, el énfasis que pusieron en la necesidad de la renovación de la justicia, que haya una justicia realmente justa, valiente, reforma estructural y devolverle la moral a un estamento fundamental de nuestro sistema republicano, que es la justicia. Entonces, también es otro de los desafíos que tenemos que asumir juntos. Dijo en un momento también el arzobispo Valenzuela en su homilía sobre la necesidad de enfocarnos hacia defender valores, una lucha que no se le puede servir a dos amos, o a Dios o al dinero, o a la patria o al dinero. Tenemos que entender que somos servidores públicos, la función pública es de servicio a nuestro pueblo y no para satisfacer intereses personales. Entonces creo que fue muy profunda, un poco renueva nuestro compromiso que hemos hecho en campaña, porque hay ejes que nosotros lo hemos sostenido en este proceso electoral que hoy lo escuchamos con mucho agrado, y ojalá que esto se convierta en un compromiso de todos los paraguayos. ¿Cómo toma la decisión del gobierno Horacio Cartes de trasladar la embajada de Paraguay en Israel a Jerusalén? Tu futuro canciller dijo que no estaba tan de acuerdo con eso porque no se les consultó a ustedes para tomar esa decisión. Nosotros decimos es que no fuimos consultados sobre esa decisión, ¿verdad? Y como es un tema diplomático, vamos a tener mucho cuidado en lo que vamos a decir al respecto, ¿verdad? Vamos a analizar eso en su momento, ¿verdad? Pero de hecho es, hoy tiene atribución el presidente de la República de tomar la decisión que quiera. Israel es un país amigo del Parlamento, nos une una gran amistad, pero bueno, tenemos que ver si fue o no una decisión. De hecho, ya es una decisión tomada, entonces vamos a analizar nosotros con mucha madurez lo que podemos hacer. Claro que sí, por eso justamente aclaramos, y eso sí yo reitero que fue una decisión que no se consultó con nosotros. ¿Por qué no se dio esa consulta, presidente? ¿No hay conversación? No, simplemente no sé. Eso hay que preguntarle a quienes tomaron la decisión. Muchas gracias.